Hola amigos de Aguayuris, en menos de un minuto os voy a contar un escándalo. Cantavieja, en Teruel, en el verano del 2024, dicen que no hay agua, hay sequía extrema. Yo estoy viendo aquí en la zona de captación todo muy verde y todo muy esponjoso, porque aquí hay agua, os lo voy a mostrar. En vez de derivar el agua directamente durante toda la noche para que se vaya cargando el depósito, que aquí podéis escuchar el ruido, lo están derivando a una balsa que está en un estado cochambroso. Están desviando tres captaciones, tres tubos, para rellenar esta balsa. Como veis, cualquiera que sepa un poco de balsas, ahí en el medio tiene un hueco muy grande, o sea que no va a retener más que un 20 o un 30% de agua. Esto es un escándalo, yo no bebería agua de esa mierda que hay ahí abajo. Y debería de desviarse todo el agua directamente al depósito que tengan abajo en el pueblo. Para Aguayuris, José Manuel Sanz, todo lo que hemos hablado, hemos estado investigando con los vecinos. Vecinos de Cantavieja y de muchos de los pueblos de alrededor que también están teniendo problemas de agua. Subíos aquí, venid a verlo en vivo y en directo. Esto es un auténtico escándalo, una vergüenza. Lo tenéis muy cerquita del pueblo, pegaros el paseo de la tarde, poneros las zapatillas y ved cómo están gestionando el agua de vuestro pueblo. ¿Estará relacionado con el clúster del Maestrazgo de Aerogeneradores? Nosotros creemos que sí, pero de todo esto estamos hablando presuntamente. Seguidnos en TikTok, seguidnos en YouTube, seguidnos en Telegram, en nuestro pequeño periódico Aranjuez Directo. Y si queréis informarnos de alguna cosita más que nosotros desconocemos, podéis hacerlo en el teléfono 639-280984, con llamada directa o por WhatsApp. Atenderemos siempre vuestros mensajes.